aumente lo que nosotros sentimos. Sí. También influye la humedad, por supuesto. Sí. Claro, porque si fuera un clima seco, como a lo mejor antes teníamos en Berrotarán, sería distinto. Lo sentimos distinto. En vez al tener humedad, el cuerpo lo siente peor. Bien. Es la verdad. Ahora vos me decías con respecto, habíamos venido con otros temas, pero creo que está bien justo hablar de este tema puntual. Las dos etapas de la vida donde más se siente el calor es la ancianidad y los bebés. Sí. ¿Por qué? Porque el bebé tiene muy poquito, digamos, masa muscular, muy poquito esqueleto, así lo achicamos. Sí. Entonces, una deshidratación en un bebé puede causar serios trastornos. No hablemos de que pueda llevar a la muerte, que sería lo más grave, pero sí trastornos que pueden dejar órganos que sufren por la deshidratación. El cerebro, el riñón, es decir, hay órganos que son muy vulnerables a sufrir por falta de hidratación. Y esta época se da más que el niño encima viva al aire libre, hay más cantidad de insectos que nos pueden transmitir enfermedades. Sí. Es decir, que todo es una rueda que se puede seguir complicando, no solamente por el calor en sí, sino porque también el tipo de vida que llevamos en estos días es totalmente distinto al que llevamos en el invierno. El cuerpo normalmente va a transpirar, va a excretar agua y otros componentes que no nos sirve, porque hay diferencia normalmente de temperatura, no es tanto, entonces va a excretar solamente lo que no necesita. Pero ante esta actitud del clima, lamentablemente la posibilidad de deshidratación es mayor. Bien. Entonces las mamás tienen que extremar los cuidados con respecto a la higiene. Sí. A la higiene del niño y a la higiene de ella y de los utensilios, sí, de las manos. Todo es más vulnerable en esta época. Y luego hidratar. El niño toma leche, pero a la vez de leche darle agua. ¿Qué pasa? Si me dicen el niño está deshidratado porque tiene diarrea, ya sí. No, ahí hay que hacer otro tipo de medicación, que es reponerle los minerales. Yo te cuento, Vale, si vos incorporás sodio, ¿qué significa sodio? Lo que incorporamos con la sal. Sí. Normalmente nosotros decimos, comí algo salado y tengo ganas de tomar agua. Sí. Entonces lo normal es que, si podemos, sabemos que sufrimos de hipotensión. Hipo siempre en medicina es poco. Sí. Hiper, mucho. Si sufrimos de hipotensión, sea niño, ahí estoy hablando también si es un adulto, sí, porque hay adultos que sufren de hipotensión, entonces que se sienten desganados, que se sienten mareados, que se sienten con poca fuerza, sería mejor que se controlen la tensión. Pero si confirmamos que tenemos esa hipotensión, lo importante es hidratar mucho y comer una comida que tenga un poquito más de sal de lo normal. Si hablamos de hidratación, ¿a qué nos referimos? ¿Al agua solamente? Y al agua o principalmente, claro. ¿Pero qué otras cosas también hidratan? Una gaseosa, pero no tan dulce. Pero hay veces que se necesita lo dulce. Sí. Es decir, no todas las personas somos iguales. Entonces, si vos me decís, es un diabético, le voy a dar una gaseosa dulce, no, ni loca. Pero hablamos de una persona, una gaseosa que se bata al bebé, que se saque el gas, porque el gas le da gases al bebé, a la pancita, y a eso lo está hidratando también. Es decir que jugos también. Jugos principalmente. Naturales principalmente. Aparte de eso, le incorporamos, siempre y cuando tenga menos de media hora de haber sido exprimido el jugo, le incorporamos todos los nutrientes. ¿El mate sirve para hidratar o no? Sí, sirve también, porque tomas agua. Sí, también sirve. Perfectamente. El tereré que se usa tanto ahora, con un jugo y toman mate frío, es decir, con hielo. Bien. Estás hidratando a la persona. Dar más baños que lo normal. Si es un niño, dejarlo, aunque sea en un fuentón, una palangana, en lo que fuere, tener agua. O si no, bañarlo, no sé, en la pileta de tu casa, en la pileta de la cocina, pero la higienizás bien y la ponés. Pero el tema es que el niño tiene que estar a la sombra, no tiene que estar al sol.
al sol a partir de las 5 o 6 de la tarde, sino a la siesta totalmente prohibido. Total, ya desde esta hora se podría estar al sol. Pero no solamente los adultos tampoco tendríamos que estar al sol. Nadie. Porque hay un montón de lesiones causadas por el sol. Sabemos que tenemos el famoso agujero de ozono y todo lo demás, y los rayos que nos lastiman o nos dañan la piel, algunas veces con enfermedades malignas de piel. Sí. No tendríamos que tomar sol. Si estamos al aire libre, estar a la sombra, ventilar las casas. Otra cosa que es muy importante, cuando se cocina, aprovechar a cocinar en los horarios tempranos donde se pueda abrir una ventana, una puerta, que no haya vapor. Si se cocina con una olla que se hierve, ponerle una tapa. Tener una serie de cuestiones ahí puntuales para que no aumente el calor, ¿dónde? Dentro de la casa. Y después algo que yo voy a recalcar siempre, si sacamos una planta, pongamos otra. Se necesita sí o sí. No, los seres humanos sabemos que para respirar necesitamos oxígeno y las plantas hacen el intercambio. Sí. Entonces, si no tenemos planta, no solamente nos reparamos del sol, sino que no podemos respirar. Yo creo que habría que aumentar. Yo el otro día estaba leyendo que entró en el récord Guinness en Asia. En India específicamente, había una plantación de 6 millones de árboles. Habían largado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el planeta cada vez tiene más habitantes y cada vez tenemos menos plantas. Por la oxigenación, por el fresco que nos da la planta y por el tema inundaciones. ¿Por qué tenemos las inundaciones? Porque hemos deforestado. Las laderas de las montañas, hemos deforestado el Chaco nuestro y Formosa, hace poquito que estamos viendo las inundaciones, que luego con la deforestación hemos plantado cultivos que económicamente eran rentables para quien lo tenía, pero lamentablemente han cambiado el ciclo. Entonces todo eso hace que haya cambiado también nuestra vida. Otra etapa de la vida que me quedó pendiente son los ancianos. Los ancianos son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen ese poder de adaptación que tiene la persona adulta joven. Es decir que puede estar medicado, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esa medicación depende de lo que ingiera. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta, dice, tengo mucho calor. ¿A quién no le gusta una cerveza? A mí me encanta. Pero no te sirve la cerveza. Pero para claro, tiene alcohol. Claro. Entonces tengamos cuidado con eso. ¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor? ¿Cómo mareos, nos damos cuenta? Mareos, flojito las piernas, es decir, te sentís vos decaído. Sí. El mareo, el desgano, las faltas de querer hacer algo, de estar tirado en una cama. Bueno, y después ya va a mayores. Es decir, pero ahí podemos ya pensar que estamos ante un golpe de calor para asistir al médico. Tú lo has dicho, pero no esperemos eso. Si sabemos que tenemos un niño, una persona enferma en cualquier etapa de su vida y un anciano, son las tres cosas que hay que tener especial cuidado en hidratar. Vos me decís, tiene que tomar 2-3 litros por día, viste que normalmente se habla de los litros. Yo creo que es cuestión de tener un poquito de cuidado. Y no hay que esperar tener sed para tomar agua. No hay que esperar que tener sed. Y si le gusta el mate, hay gente que le gusta el té. Se usa el té frío también ahora y hay tantas variedades de gustos que se puede también incorporar el té frío. Es decir, que hay maneras. Pero vuelvo a lo que dije recién, no incorporar alcohol, y no digo que no sea lindo comer la pizza con la cerveza, sino que no incorporar alcohol si es que tenemos calor. Claro, porque no sirve. El alcohol nos dice fija las grasas. No, eso es una mentira, de las tantas que se dicen. El alcohol se metaboliza. ¿Qué significa se metaboliza? Yo lo ingiero y el organismo te tiene que procesar. El alcohol. El organismo lo procesa. Eso se llama metabolizar. Un alimento, una bebida, lo que fuera. Cuando el organismo lo metaboliza como hidrato de carbono. Claro. Entonces no es que el alcohol fije la grasa, no fija nada, no es un clavo que lo clavamos con un martillo. El alcohol hace que vos hayas incorporado, entre comillas, él no sabe, el organismo nuestro, e incorporamos, ¿qué? Hidratos de carbono. Entonces, por eso normalmente el alcohol engorda, o lo sacan de la dieta cuando se hace dieta. Lo que pasa es que hay muchas creencias por ahí, hace calor, me tomo un Ferré con coca. No sirve, tiene mucha graduación alcohólica. ¿Qué pasa con la ropa? ¿Ropa liviana, clara? Tú lo has dicho. ¿Qué recomendaciones? Yo estoy vestida de negro, no se debe hacer. Sí.
se debe a los colores claros. Sí. ¿Por qué? Por los rayos del sol. El rayo del sol al blanco lo refracta, es decir, no lo absorbe. Sí. Los rayos, la ropa oscura los absorbe. Eso es lo normal de los rayos solares. Entonces tenemos que llevar, si es niño, vuelvo a lo mismo, o adulto, más sombrero todavía. Sombrero que usar, siempre, sí, claro, todo el día. Tendríamos que usar un sombrero, tendríamos que tener ropa clara y cómoda. Sí, y cómoda, bien. Calzado y ropa cómoda. Bien, nada no, ajustado. Tú lo has dicho, porque si vos tenés algo ajustado, un jean o lo que fuere, te hace de liga. Claro. Y eso va a edematizar, hinchar, lo que normalmente se dice, las piernas. ¿Por qué? Porque normalmente no te olvides que la sangre venosa tiene que vencer la fuerza de gravedad para volver al corazón. Si nosotros tenemos una prenda ajustada en las piernas, entorpecemos ese retorno de sangre hacia el corazón. Es muy común que en esta época, más la gente que tiene problemas varicosos, ni hablar, se le inflama, se le dematizan mucho, sobre todo de los tobillos hacia arriba, hacia la pierna. Entonces, todo eso súper en cuenta. Bien. Hidratarse, comer liviano también. Poco. Liviano. Yo ahora me reía, pero me estaban hablando de locro ayer y digo yo, claro, es la época por el choclo, sí, pero no es la época claro, por el momento. Claro. Tendríamos que comer en pleno invierno el choclo. Claro, el locro. Tal cual. O un puchero o algo que vos digas, qué lindo, qué rico, me encanta comerlo a mí, pero no tendría que ser eso ahora. No invita un día como no voy a comer locro. Claro, no invita a comer locro. Entonces, vean, la comida, la hidratación, la tranquilidad, sí, la ropa clara, el sombrero, descansar, los horarios para estar sí al sol, el descanso, sí, que es difícil, porque vos viste que a las 2 de la mañana nos refrescó la habitación. Sí. Pero tener todo eso en cuenta, y sobre todo, las dos etapas de la vida.